El sueño ocupa la mayor parte del tiempo del recién nacido. Despierto y a los pocos días del nacimiento, sigue con su mirada los objetos móviles y luminosos. Y con su oído, la procedencia de los ruidos que se producen en su ambiente. El juguete ayuda al bebé a reconocer lo que le rodea. Su fabricación en la actualidad se lleva a cabo a través de procesos en los que interviene la alta tecnología. El lactante muestra una gran preferencia por la cara humana como estímulo visual. Esta sustancia líquida, tratada con el calor que dan unas bombillas, se convertirá en una esponjosa pelota de peluche. En el laboratorio se realizan pruebas para obtener datos sobre la calidad y seguridad del producto. El muñeco fabricado debe resistir el fuego. La industria en torno a la alimentación infantil ha llegado a reproducir fielmente a la naturaleza. Sobrevivir después del nacimiento dependía solo de la leche materna. A comienzos de nuestro siglo empezaron a desarrollarse métodos de tratamiento de la leche de vaca. La leche de vaca tiene más del doble de proteínas y sales minerales que la materna. La materna tiene una mayor cantidad de hidratos de carbono, necesarios, entre otras cosas, para el desarrollo del cerebro. Modificando la composición de la leche en polvo, se consigue la fabricación de fórmulas adaptadas a las necesidades del lactante. Los recipientes que contendrán la leche maternizada pasan por una emisión de rayos ultravioleta que los esteriliza. Tras esto, se procede al llenado. Han de superar una serie de controles de calidad hasta que el producto quede herméticamente cerrado. Para la administración de la leche maternizada es imprescindible el biberón.
En 1800, con el advenimiento de las botellas de vidrio, y en 1864, con la creación de un pezón de caucho, se abre el camino a la lactancia artificial. Por presión, sube la silicona a la matriz de acero que la moldea para formar la tetina. Existen normas establecidas universalmente para controlar la calidad de los productos utilizados por el bebé. El chupete debe soportar un mínimo de 30 kilos. Un margen de seguridad siempre es recomendable. La higiene es fundamental. Además, hay que valorar la dimensión psicológica del baño, convirtiéndolo en el momento más divertido del día. Así, conseguiremos relajarlo para su posterior alimentación y descanso. El siguiente paso en la alimentación infantil es la administración escalonada de frutas, proteínas y verduras. La zanahoria, liberada de la piel, es lavada y preparada para ser cocida. Una prensa cerrará los frascos herméticamente, quedando las tapas abombadas hacia el interior. Si uno de ellos está en mal estado, el abombamiento será hacia el exterior, ya que los gérmenes producen gases en su fermentación. Esta máquina detecta los defectuosos y los retira. La etiqueta nos informa de la edad recomendada para su utilización, fecha de caducidad y composición del producto. Otra de las necesidades del bebé es mantenerlo limpio y seco. Por tanto, el pañal es fundamental. El control de esfínteres no llega normalmente hasta los 2 años. El absorbente es básico. Su función es condensar los líquidos manteniendo seca la parte del bebé más expuesta a irritaciones. Por otro lado, la celulosa, presentada en grandes bobinas, se carga en el inicio de la cadena de producción. Desmenuzada la celulosa, se añade por aire a presión el absorbente con el fin de que quede repartido entre sus fibras. En la cadena se corta, se dobla y se recubre de un material plastificado que aumenta su impermeabilidad. Partiendo de la materia prima y a través de una máquina combinada de no más de 30 metros, se obtiene el producto acabado. Desde su nacimiento y de modo progresivo, el niño, a través de su sensibilidad y de su capacidad motriz, se adapta al mundo que le rodea. El juguete ayuda a fomentar la capacidad del niño en iniciativa e investigación. Con esta moto infantil ampliará mucho el concepto de movimiento cuando se dé cuenta de que logra hacer mover un objeto con solo desplazar una palanca. El juguete tiene que dar una sensación de realidad. Por ejemplo, levantar el sillín para colocar las pilas es como levantar el capó de un motor. El juguete ha de ser aprendizaje para ofrecer al niño una razón coherente de crecimiento. Este pequeño taller le ayuda a coordinar sus movimientos y a dar un significado a los volúmenes. Así adquiere las primeras nociones de forma y equilibrio. En esta etapa el niño juega en solitario, o al menos no con sus iguales.
La agresividad y la sorpresa, como expresión de su rechazo o alegría, empieza a aparecer. Los viejos juguetes, construidos sobre todo con madera y chapa metálica, han sido sustituidos por los de plástico, material predominante en la actualidad. Ayer y hoy, los juguetes hacen despertar al niño a un mundo fantástico. ¿Qué es esto? ¿Y esto, Juanjo? ¿Y esto es? Una casa. Ya María tiene uno. Omar, no lo chupes. La adquisición del lenguaje es el resultado de la necesidad de comunicación entre el niño y las personas que le rodean. Las primeras palabras que aprende hacen referencia a objetos. La imitación es fundamental para el aprendizaje, tanto del lenguaje como de cualquier otra actividad. Utilizando su memoria, imitan el manejo del teléfono, hasta el punto de querer conectarlo cuando no reciben de este ninguna señal. En esta etapa el niño pasa de jugar en solitario a jugar con los demás, aunque todavía el juego carece de reglas. Dejamos al niño utilizando algunas pocas palabras aisladas, pero con capacidad de comprensión verbal mucho más desarrollada, que le llevará a la necesidad de un texto escrito para evolucionar en su conocimiento del lenguaje. El papel, materia básica para la confección del libro. El tronco de madera del que se obtendrá la celulosa es descortezado. La operación se realiza mediante frotamiento en un tambor en un medio húmedo. Los troncos humedecidos se trasladan a la sierra que en décimas de segundo los convertirá en astillas. Después del astillado se tamizan gracias a una malla metálica móvil
que elimina las fracciones que no tienen el tamaño adecuado. Las astillas de un tamaño ideal, los chips, son cargados para su traslado a la planta química. Impregnados en vapor, se mezclan con reactivos. Tras someterlos a una cocción a 175 grados centígrados, pasan al proceso de blanqueo en el que interviene el agua oxigenada como elemento principal. Los chips se han convertido en pasta de papel. El resultado del proceso en suspensión acuosa pasa a la siguiente operación. Desde la parte inferior del recipiente, una hélice genera la energía precisa para que por frotamiento la fibra se aísle de las innecesarias adherencias. La suspensión fibrosa es depositada sobre una tela porosa sin fin, metálica o plástica, donde tiene lugar su drenaje. La materia que llega a la máquina de secado es papel. Los cilindros, cuya superficie, gracias al vapor, llega a la temperatura de 130 grados, producen el secado. En el estucado, siguiente paso, una pintura especial completará el acabado. Las bobinas de papel ya están listas para ser utilizadas. Érase una vez tres cerditos que vivían en un pueblo atemorizados por un lobo feroz. El más pequeño encontró a un campesino que recogía paja y le pidió un poco para construir su casa. Contento y confiado, esperó a que llegara el lobo. El lobo le dijo: «Déjame entrar o con la potencia de mis pulmones derribaré tu casa». El valiente cerdito le contestó: «No te dejo entrar». Entonces el lobo sopló y sopló y la paja voló. El segundo cerdito pensó en construir una casa mucho más fuerte. En el bosque encontró madera y con ella construyó la casa. Desde el interior oyó la voz del lobo: «¡Déjame entrar!». El cerdito le respondió: «No, no me engañarás». El lobo enfurecido le gritó: «Soplaré y soplaré y la casa destruiré». Asustado, corrió a ver a su hermano mayor. «Yo soy más listo que vosotros y haré la casa más fuerte de la región». En el camino encontró un albañil que estaba trabajando con ladrillos y le pidió unos cuantos. Con rapidez la construyó. Una voz profunda se oyó desde el exterior: «Abrid o la casa destruiré». El lobo enfurecido golpeó y sopló hasta que le fallaron las fuerzas y con voz irritada les amenazó con entrar por la chimenea al interior. ¿Y qué pasó? Y ha salido un poco. Y yo tres veces. Parece que es un cuero. Ay, vaya cerdito. Haces el cerdito. Rosa, ¿ves? Rosa fuerte. Cera líquida, caolín y pigmentos son la materia prima para fabricar las minas de lápiz. Por presión, se consigue una masa compacta que se introduce en un cilindro. Uno de sus extremos ofrece una abertura del diámetro de la mina corriente. Otra cadena arrastra unas tablillas de madera que serán convenientemente surcadas. Los surcos son encolados.
Las tablillas se dividen en dos grupos. Uno de ellos recoge las minas en cada uno de sus surcos. Los dos grupos se unen en un bloque compuesto por las tablillas y minas correspondientes. El bloque preparado se divide. Cada división es un lápiz. Pintado, afilado y empaquetado, finalizan el proceso de producción. El cine de animación requiere como primer paso el dibujo del contorno de la figura que se quiere animar. Es necesario obtener un ligero desplazamiento de dibujo a dibujo para producir la sensación de movimiento. En todo proceso de animación se utiliza una guía universal que permite el desplazamiento preciso en cada uno de los dibujos. Sobre una hoja de plástico transparente se pintan los colores guiándose por los límites realizados antes a lápiz. Para una animación de 5 segundos se requieren 68 dibujos diferentes. Se coloca la cámara perpendicular al dibujo y se fotografían uno a uno. Una vez revelada la película, se carga en la moviola para marcar la parte necesaria en el montaje de la misma. ¡Aquí!
Venga, ya se ha acabado el recreo. ¡A clase! En el cómic, el niño encuentra una nueva forma de juego. Trata de situar su imaginación dentro de los héroes que aparecen dibujados en las viñetas, persiguiendo idénticas aventuras. El juego continúa. Se disfraza y repite los gestos del protagonista del tebeo. Esta máquina es una moderna hiladora que confecciona tejidos. Se basa en la manera tradicional. Unas bobinas de hilos de colores se entrelazan componiendo la tela. Este otro sistema está basado en una célula fotoeléctrica que se desplaza horizontalmente registrando el dibujo en un ordenador. Este envía las órdenes a una tricotadora informatizada que plasmará el original en un tejido. El diseñador propone el modelo a producir. De nuevo, el ordenador interviene en el proceso para calcular las distintas tallas y la distribución de los patrones. Sobre el papel se marcan los puntos de corte. La máquina de coser finaliza el proceso uniendo las piezas. La industria textil evoluciona con nuevos sistemas. La impresión de este estampado parte de una plancha de tintas especiales. Sobre esta se colocan piezas de algodón. Por presión y calor, el dibujo queda grabado sobre el tejido.
A esta edad, 8 años, el niño comienza a independizarse de la familia, coincidiendo con la primera exigencia, el rendimiento escolar. El ingreso en la escuela y el trato con sus iguales, unido a los cambios intelectuales que tienen lugar, hacen que deje a un lado su egocentrismo y que adopte actitudes más realistas. Afianza su seguridad en sí mismo, ya que por sus propios medios es capaz de defenderse y ocupar un lugar entre los demás. ¡Vamos! Abrir el libro por la página 72. El primer paso en el camino hacia la impresión del libro es la composición de textos. Las linotipias eran las máquinas que realizaban este trabajo hasta hace poco tiempo. A cada letra le corresponde un tipo o matriz de metal. Para no tener que utilizar millones de tipos móviles, cada línea que se teclea pasa a formar un molde en plomo, permitiendo recuperar los tipos. El plomo se funde en el crisol que se encuentra en la misma linotipia. Cuando se han confeccionado las líneas, se bloquean, se entintan y cubriéndolas con una hoja y por presión, se consigue una prueba que permite leer el texto. Actualmente se ha inventado la fotocomposición. En lugar de las antiguas letras de plomo, se componen letras sobre película. El ordenador programa a la fotocomponedora láser. El trabajo del fotomecánico, cuyo fin es fabricar las planchas de impresión, arranca en el escáner. El dibujo original que hay que reproducir se fija en el cilindro. Un proceso necesario para esta operación es la cuatricromía. El hecho de que con 4 colores se puedan fabricar todos los demás. Estos colores son el amarillo, el rojo magenta, el azul cian y el negro. Es necesario cargar el escáner con una película sensible. Mientras el cilindro gira, una cabeza fotoeléctrica, una especie de ojo, se desplaza horizontalmente para escrutar el dibujo. Selecciona los colores transmitiendo toda la información al láser que los copia en la película. Para cada dibujo, el escáner proporciona 4 películas, una para cada color, consiguiendo al superponerlas los miles de colores posibles. Estas películas servirán para el siguiente paso. El montaje. Las planchas metálicas sensibilizadas a la luz sobre las que se han colocado los montajes de película son bruscamente iluminadas durante un tiempo de exposición preciso. A este proceso se le llama insolación. El revelado permite que las zonas de los textos y dibujos retengan la tinta y los expuestos retengan el agua. Esto servirá para la impresión en offset, procedimiento que se basa en el hecho de que el agua y las tintas grasas son enemigos irreconciliables. Por tanto,
se crea una frontera entre ellos que ninguno traspasará nunca. El editor puede controlar la calidad de las películas en pruebas de color o gamas que se imprimen en una pequeña prensa. Aquí vemos las distintas planchas y sus resultados uno a uno impresos en papel. En cuanto están terminadas las planchas impresoras, se fijan en las máquinas de impresión offset. Las hojas de papel van pasando por los cuatro colores de la cuatricromía. Los pliegos impresos pasan por la guillotina que los prepara para el plegado. Cada hoja pasa por una máquina que en tres plegados forma uno de los cuadernillos de los que estará compuesto el libro. Los cuadernillos se agrupan de cinco en cinco para meterlos en la cosedora automática. Esta cose primero las hojas de cada cuadernillo y después los cinco cuadernos juntos. La máquina de encartonar pega las hojas de guarda, hojas en blanco al inicio y al final del libro, a la cubierta. Se hace una pequeña ranura entre las dos tapas y el lomo. Esta operación se llama cajear. El libro está acabado. El niño progresa, además de intelectual, muscularmente, por tanto, en precisión y rapidez. Lo demuestra en el juego. Este tiene que estar reglamentado para que exista una verdadera colaboración. Hasta que lo consigue, los conflictos son continuos. El azúcar y el agua, una vez cocidos, forman la pasta base del caramelo. A esta se le añaden los aditivos, que darán el color y sabor característicos al tipo de golosina que se quiera producir. El resultado pasa a ser amasado mecánicamente hasta darle una consistencia homogénea. La masa adquiere una forma que facilitará su corte y prensado, dando lugar al caramelo.
Los bombos moldean y producen la mezcla de los elementos que se convertirá en el caramelo de gusto y color deseado. La máquina clasificadora deja pasar alternativamente por sus distintos canales una cantidad siempre igual de golosinas que está fijada en el ordenador que controla el proceso de empaquetado. El muñeco, juguete por excelencia, se moldea como si de una escultura de barro se tratara. La mayoría de los juguetes actuales son realizados en plástico. El plástico se presenta en pequeños fragmentos que al contacto con el calor se funden en una masa. Unas matrices de acero le otorgarán su forma definitiva. El ordenador interviene en el diseño del juguete. El trabajo manual es la base de la cadena de montaje y empaquetado. El campo de la publicidad es uno de los pocos en el que el niño ejerce como un auténtico profesional. Que dijo a mi madre de que fuera ahí y nos metió. A veces lo hago, primero tengo que hacer un plano, luego otro, así hasta que esté el anuncio entero. Mi madre tenía una amiga que se metió en la agencia y entonces me dijo que si me quería meter y yo dije que bueno y me metí. Pues tú vas a un sitio y tú entras y un señor te pregunta los años, te hace una foto y luego te llaman por teléfono y si has sido elegida vienes y haces un anuncio y sales en la tele. Sí, pero lo que sí que no sé, que me hiciste el... ¿Cómo se llama? Esto es el casting, pues el año pasado y me lo hiciste este año, pero ¿cómo es esto? Pues porque si sale uno feo, pues dice la gente, uy, ese niño es muy feo, ¿para qué le han sacado? Con la ropa que necesite ponerme. Porque a lo mejor yo necesito llevar algo que sea de verano, no me voy a poner una cosa de invierno. Si me hacen pruebas, a ver si soy igual que otro niño o mejor que otro niño. Y si soy mejor que otro niño, me cogen. Aquí me divierto más. No, así todo algunas veces. ¿Aquí vais a poner la máquina? Con el permiso de usted, señor. La suelta se manda. Dejaré por si quiere un bazooka más, ¿no? Eso sí que es difícil. Hablar, diciendo cosas, venga. Yo me he comprado un, pues... Toma bombones. Una cafetera yo me he comprado. Y yo me he comprado una leche. Y una tostada. Y yo también le quería comprar chocolate. Vale. Oye, lo que no quiero es que tú has tardado muchísimo en meter una cosa. ¿Qué es lo que cogías? ¿Por qué no meter lo más fácil, lo que esté más fácil? Mete la galleta que están ahí, mira qué fácil coger la galleta. Mira, pues yo no me he metido la galleta. Escucha una cosa, señorita. Usted hará lo que yo diga. ¿Vale?
Venga. Pues anda, que lo de Renault por lo menos... 10 carretes. Muchas. 10 o 15. ¡Ya! ¿Te compras? ¿Te compras? ¡Ya! ¿Te compras? ¿Motor? ¡Ya! ¿Te compras? ¡Ya! ¿Te compras? ¿Te compras? No sé, porque mi madre es lo que lo recoge y lo mete en el banco, yo no lo sé. Las máquinas es que tienen botones y que das un botón y tiene un cajón donde hay dinero. Y si veo algo en la tele que me gusta, me lo pido para reír. Venga, estáis aburridísimos. Motor, sin sonreír. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Corta, otra vez. El taller de... de armar. Tiene una tienda de ropa. Las películas de risa. Zipi Zape. Aunque tengo uno preferido, el de Superman. De falda y pantalón es falda. Y de falda, pantalón con pantalón. O falda con falda, falda, pantalón. ¿Qué me ayudó a seguir haciendo esto? Nada más. La atención a las opiniones de los padres empieza a ser sustituida por la de sus amigos. El compañerismo indiscriminado da paso a una nueva forma de relación basada en la amistad. Cambian los gustos y las afinidades. Los antiguos héroes de la imaginación se transforman en protagonistas de carne y hueso. Está realizando Perico Delgado, que con toda seguridad ya se la va a ganar. Va a ganar esta etapa, va a rematar la faena hecha, iniciada en el día de ayer. Vean con qué genio, con qué fuerza, con qué coraje, con qué voluntad, con qué confianza, con qué moral y con qué moral está corriendo Perico. Ese dominio intratable al que antes hacíamos alusión. Las ruedas de la bicicleta se equilibran con un robot. Se ajustan radio a radio, consiguiendo la tensión necesaria para que sean lo más circulares posible. El siguiente paso consiste en incorporar el neumático a la rueda. Este robot suelda las distintas partes de la bicicleta. En este cubo, las formas metálicas sufren una lluvia de minúsculas esferas de acero que prepara el material para el baño de cromado. Solo resta pintarlas y realizar el montaje definitivo.
Con la llegada de la pubertad, la fantasía necesita otros protagonistas. Lo que tal vez no sepa es que el verdadero protagonista es él mismo.